Bueno, jo només diré bon dia. Bé, comencem. Bon dia a tothom i gràcies per la seva assistència. Buenos días a todos y gracias por su asistencia. Mi nombre es Carlos López y soy el coordinador de investigación del Hospital de Tortosa Verge de la Cinta y les doy la bienvenida a la primera jornada catalana de patología digital, retos para mejorar el diagnóstico. En primer lugar, me gustaría agradecer al Instituto Catalán de la Salud y a su gerente, el doctor Pere Soleil, su disposición y su ayuda para organizar la jornada en su sede central y por la ayuda prestada en diversos aspectos organizativos y de comunicación. También quiero agradecer al comité organizador su ayuda y apoyo en la organización de esta jornada, especialmente al doctor Ramón Bosch del Hospital de Tortosa Verge de la Cinta, al doctor José Ramírez del Hospital Clínic de Barcelona y también al doctor Sergio Serrano del Hospital del Mar de Barcelona y al doctor Aurelio Oriza del Hospital Germans Trias y Pujol de Badalona, los cuales, por cuestiones de agenda, hoy no han podido asistir. Quería agradecer también por mi parte la colaboración e inestimable ayuda de los miembros de la Unidad de Investigación y Biología Molecular, a la gente del Servicio de Anatomía Patológica, a la Unidad de Comunicación y a la Dirección Médica del Hospital de Tortosa Verge de la Cinta, al igual que el apoyo recibido por la Sociedad Española y Catalana de Anatomía Patológica, al igual que a la Sociedad Española de Informática de la Salud. Hoy nos hemos reunido aquí para establecer un foro de discusión sobre la patología digital. Y una definición de la patología digital sería, se podría definir como la implementación de la digitalización global de todas las actividades que se realizan en un servicio de anatomía patológica. Esto incluye el uso de imágenes digitales, tanto microscópicas como macroscópicas, para el diagnóstico y su integración con el resto de sistemas informáticos, ya sean del propio servicio como del hospital, historia electrónica, etc. Hoy en día la patología digital está empezando a implementarse y a convertirse en una realidad en algunos centros, sobre todo en la rutina diagnóstica. Así, el motivo de organización de esta jornada es poder compartir las experiencias de estos centros pioneros y de otros que están en unas fases más iniciales y ayudar a que la patología digital se convierta en una realidad en breve en todos los servicios de anatomía patológica. Para ello, hemos estructurado la jornada con los siguientes objetivos. Primero, queremos generar un debate multidisciplinar entre los diferentes profesionales implicados en la implementación del diagnóstico digital anatomopatológico. Después, queremos mostrar estas experiencias pioneras de las cuales hablaba, de la patología digital integrada en la rutina anatomopatológica. Queremos también posibilitar a las diferentes casas comerciales que nos muestren algunas de sus soluciones en patología digital y, al final de la jornada, generar un embrión de un grupo catalán que pueda trabajar en patología digital y cuyo objetivo sea trabajar de forma prospectiva para la consecución de una red de patología digital cooperativa y universal. Y posteriormente a la jornada realizada aquí, queremos mostrar in situ a los asistentes el funcionamiento de algunos de los servicios aquí situados en Barcelona, donde ya se está utilizando la patología digital en la rutina diagnóstica del día a día. Bien, esperamos cumplir con los objetivos planteados en la jornada y con las expectativas de los asistentes y, sin más dilación, cedo la palabra al doctor Francesc García Cuyàs, director de la Fundación TIC Salut. Bon dia a tothom, buenos días. Bueno, primero de todo, para mí es un honor poder estar aquí en esta mesa inaugural de patología digital. Dar las gracias al comité organizador, ¿no?, por el esfuerzo, porque sé que han hecho mucho esfuerzo para poder hacer esta jornada, me consta, y que se ha visto y culminado este esfuerzo, que pienso que es una iniciativa muy importante y una iniciativa que nos va a ayudar mucho a lo que es atraccionar todo el tema de la imagen digital. Estamos en un momento bueno porque en este momento nos estamos replanteando toda la gestión de la imagen digital a nivel de Cataluña, a nivel del Departamento de Salud. Estamos pensando en cambiar el modelo de gestión, estamos pensando en dotarnos de infraestructuras para dar servicios comunes a cualquier tipo de imagen que se nos ponga, que los asistenciales necesitemos. Para nosotros el tener imágenes no es simplemente el hecho de tenerlas, sino de usarlas y darles valor.
actualmente la historia de la compartida de Cataluña está almacenando 20 millones de estudios radiológicos. Y eso nos llevó a pensar de que ya que podíamos almacenar 20 millones de estudios radiológicos, ¿por qué no podíamos también almacenar imagen no radiológica? Y para esto, durante este año, lo que hemos conseguido es introducir dentro del repositorio de imagen digital de Cataluña imagen no radiológica, como pueden ser los electrocardiogramas. Me diréis, no es imagen. En el fondo sí que es imagen, deja de ser imagen estructurada, pixelizada. También hemos introducido las fotos de teledermatología. Hay un piloto que está funcionando en Lérida que se está trabajando para que utilizar la historia compartida de Cataluña para gestionar la imagen digital que proviene de las fotografías de las lesiones cutáneas, ¿no? Con lo cual lo que estamos haciendo es convertir la plataforma de historia de Cataluña como plataforma de gestión de imagen digital para todo el país. Nosotros nos encontramos confortables con una estructura propia, con una estructura gestionada por el Departamento de Salud y con una estructura que podrá acoger cualquier tipo de imagen digital. Esto es muy fácil de decir, difícil a veces de ejecutar, porque por ejemplo la imagen de patología digital tiene unos requerimientos y unas peculiaridades diferentes a la imagen de un dermatólogo o a la imagen de una radiología de cualquier TAC o resonancia magnética. Por esto también es importante que podamos definir cuáles sean los estándares para poder tratar esta imagen de patología digital. En Cataluña estamos modelando una manera de hacer común. Estamos marcando una serie de reglas y pautas para poder compartir la información. Para nosotros es muy importante definir estándares para poder compartir información. La información no es nuestra, la información es del paciente, hasta que nosotros la hemos de compartir y saberla llevar de un sitio para otro. Por eso es muy importante que en este grupo que se formará, ¿no?, junto con la oficina de estándares que tenemos en la Fundación, se puedan ir definiendo cuáles serán los estándares que se ha de cumplir este tipo de patología para poderla publicar, y no solo publicar, poderla compartir y poderla analizar. En principio, solo daros las gracias a todos por esta jornada, por esta iniciativa. Contad con nosotros para lo que necesitéis y daros las gracias por estar aquí. Muchas gracias. Bien, cedo la palabra a Alfons Nadal, presidente de la Societat Catalana de Anatomia Patològica. Moltes gràcies. La Societat Catalana d'Anatomia Patològica se siente muy honrada de haber sido invitada a colaborar en este evento y está orgullosa de haber dado su apoyo y muy agradecida que la hayan considerado para ello. Que a veces hay compañeros que no recuerdan que la Societat Catalana d'Anatomia Patològica existe y es el foro de debate lógico de las actividades científicas de la especialidad. En segundo lugar, quiero felicitar a los miembros, a los organizadores de la actividad, porque sé lo que representa organizar un asunto de estos. Es un trabajo que alguien te agradecerá, muchos no te lo agradecerán en absoluto, y que representa muchas horas, mucha dedicación, y yo deseo que esto sea un éxito completo. Y en tercer lugar, solo me gustaría manifestar un deseo, y es que esta jornada catalana se manifieste como una actividad científica en la cual discutamos y lleguemos a las conclusiones que se obtienen de los resultados. Aquello que decimos en catalán, no posar el carro davant dels bous. Vamos a ver a dónde llegamos, desde dónde estamos, y luego ya tomaremos las decisiones que sean necesarias. Yo no quiero alargarme más, y no sé si me toca decirlo a mí, pero daremos por iniciada la primera jornada catalana de patología digital, que, si me permiten, no será la última, porque si ya se llama directamente primera, es que va a haber una segunda. Si no, ya no tendría mucho sentido utilizar el ordinal. Así que, sin más, sean todos ustedes bienvenidos y que inicie la sesión. Muy bien. Gracias al resto de miembros de la mesa por su apoyo a la organización de esta jornada. Y a continuación iniciaremos con la jornada con la ponencia del doctor Marcial García Rojo, que nos hará un breve repaso sobre el estado actual de la patología digital. Cuando quiera.